Papá. Papá, ¿qué haces aquí? ¿Qué haces tú aquí? Yo hago lo que me apetece. No tengo que rendirte cuentas a ti. Faltaría más. A ver, papá, yo soy una. He quedado con un cliente en la habitación 301. Así que, por favor, vete ya y deja de seguirme cuando salgo de casa, por favor. Hija, ¿qué dices? Si no te he seguido. El cliente de la habitación 301 soy yo. Papá, ¿qué te pasa? ¿Te encuentras mal? Cállate, cállate, Mariana, por favor. Cállate. Cállate y vete a casa a hacer tus maletas. Quiero que te vayas de mi casa. Cuando vuelva no quiero verte ni a ti ni a tus cosas. ¡Fuera! ¡Fuera! Mi hija es una puta. No me lo puedo creer. ¡Qué vergüenza! Eres una vergüenza para mí. Con todo lo que hemos hecho para darte una buena educación, te hemos llevado a los mejores colegios. ¿Y todo para qué? ¿Para esto? Sí, papá, para esto. Solo para esto. Tápate, hija mía. Tápate, que vas a coger frío. Tápate, por favor. Mírame, papá. Quiero que me mires. Necesito que me mires. ¿Por qué haces eso, Mariana? ¿Por qué? Por ti, papá. Lo hago por ti. ¿Por mí? ¿Pero qué tengo que ver yo con todo esto? ¿De verdad que no lo sabes? A veces las respuestas están mucho más cerca de lo que uno se imagina. No te entiendo, Mariana. No te entiendo. Papá, no tienes que entender nada. Simplemente tienes que sentirlo. Necesitaba castigarme por lo que siento. Quería que mi alma se ensuciara completamente y borrar mi corazón. Perdóname, papá. Haga lo que haga, sigo siendo tu hija. Tu pequeña Mary, que cada domingo por la tarde llevabas al parque mientras mamá se iba al cine con las amigas. Aquella pequeña Mary ya no existe. Tienes razón. Aquella pequeña Mary se ha transformado en esta puta, que se llama Débora. ¿Te gusta, papá? Débora. Venga, vámonos a casa, Mariana. Antes de que llegue mamá y encuentre la casa vacía. No quiero ni imaginarme si. No se lo merece. No se merece nada de esto. Ni por tu parte ni por la mía. Vale, papá. Volvamos a casa. Aquí no ha pasado nada. Mi mamá nunca sabrá nada. Yo volveré a ser la Mariana de siempre. Y tú el papá que me llevaba al parque. Vale. Tápate, por favor, tápate. Me tapo y volvemos a casa. Sí, pero Mariana, escúchame.
Escúchame. Yo volveré a ser lo que no soy. Los dos volveremos a ser lo que no somos.